Hola, ¿cómo estás hoy? ¿Eres amante de las películas de Disney? Te invitamos a realizar un test sobre Disney y Pixar, una prueba divertida para descubrir cuánto sabes sobre tus personajes favoritos. Te animo a que invites a tus amigos y familiares y anotes en papel y lápiz los aciertos y fallos de cada uno. ¿Estás preparado? ¡Comenzamos! 1. ¿Cómo se llama el protagonista de Cars? 2. Rayo McQueen, un divertido coche de carreras. 3. ¿En qué país se desarrolla la película Coco? 4. En México. 3. ¿Quién es este entrañable personaje? Pluto, el perro de Mickey Mouse. 4. ¿Cuál es el mayor deseo de Pinocho? Ser un niño de verdad. 5. ¿En qué película aparece Pepito Grillo? En Pinocho, ayudando al niño de madera a distinguir el bien del mal. 6. ¿De quién se enamora Quasimodo, el protagonista del Jorobado de Notre Dame? De Esmeralda. 7. ¿Cómo se llama la película en la que una rata desea ser chef? Ratatouille. 8. ¿Cómo se llama el compañero animal de Aladdin? Abu, un travieso mono. 9. ¿Cuántos deseos concedía el genio de la lámpara en la película Aladdin? 3 deseos. 10. ¿A quién buscaba Pocahontas cuando tenía dudas o necesitaba consejos? A la abuela Sauce, un árbol sabio. 11. ¿En qué trabajan los protagonistas de la película Monster University? Asustando a personas. Trabajo conocido como asustadores. 12. ¿En qué país se desarrolla la película de Mulan? En China. 13. ¿En qué película aparece la famosa canción Bajo el mar? En La Sirenita, siendo interpretada por el cangrejo Sebastián. 14. ¿Con qué se desplaza por el cielo la casa de Up? Con unos globos rellenos de helio. 15. ¿Qué parentesco familiar tienen Anna y Elsa de Frozen? Son hermanas. 16. ¿Qué actor interpretó al genio en la película de Aladdin? Will Smith. 17. ¿Cómo se llama la novia del protagonista de Pesadilla antes de Navidad o El extraño mundo de Jack? Sally. 18.
¿Cómo se llama la película cuyo protagonista es un robot que tiene que limpiar la basura de la Tierra? WALL-E. 19. ¿A qué personaje pertenece la conocida frase "al infinito y más allá"? A Buzz Lightyear, uno de los protagonistas de Toy Story. 20. ¿Qué fruta provocó que Blancanieves cayese en un profundo sueño? Una manzana envenenada. 21. ¿Cuáles son las 5 emociones de Intensamente o Inside Out? Alegría, tristeza, temor, furia y desagrado. 22. ¿En qué película se canta la canción Hakuna Matata? En El Rey León, siendo interpretada por Timón y Pumba. 23. ¿Cómo se llama la olvidadiza pez de Buscando a Nemo? Dory, una pez cirujano. 24. ¿Cuál es el sueño de Judy Hopps, la coneja de su utopía? Llegar a ser policía. 25. ¿Cómo se llama el mejor amigo de Bambi? Tambor, un divertido conejo. 26. ¿Qué rara habilidad tiene Dumbo? Puede volar con sus grandes orejas. 27. ¿Dónde tiene prohibido ir Simba? Al cementerio de elefantes. 28. ¿Cómo se desplazaba Aladdín por los cielos del reino de Agrabah? En una alfombra mágica. 29. ¿Cómo se llama la canción más famosa de Toy Story? Hay un amigo en mí. 30. ¿Cómo se rompe el hechizo de la Bella Durmiente? Con el beso de un príncipe. ¿Quién es el más? ¿Quién es el más joven de los enanitos de Blancanieves? Tontín. 32. ¿Cuál es el sueño de Miguel, protagonista de la película Coco? Ser músico, como su tatarabuelo. 33. ¿Cómo se llama la malvada villana de La Sirenita? Úrsula, una bruja del mar. 34. ¿Quién es la princesa protagonista de la película Enredados? La princesa Rapunzel. 35. ¿Quién se quedaba las cosechas de las hormigas en la película Bichos? Los Saltamontes. 36. ¿Qué tipo de flor protege con mimo Bestia?
Una rosa encantada. 37. ¿De quién está enamorado Aladín? 38. De Jazmín, la princesa de Ágraba. 38. ¿Qué especie animal es Pumba? Un facóquero, una especie de jabalí africano. 39. ¿Qué objeto pierde la Cenicienta? Un zapato de cristal. 40. ¿En qué película son protagonistas Reina y Golfo? En La Dama y el Vagabundo, película estrenada en 1955. 41. ¿Qué actriz interpretó a Bella en la película La Bella y la Bestia? Emma Watson, conocida por su papel de Hermione en la saga Harry Potter. 42. ¿En qué isla vive Lilo de Lilo y Stitch? En Hawái, uno de los 50 estados de Estados Unidos. 43. ¿Qué tipo de animal legendario es Mushu de Mulan? Un dragón. 44. ¿Cuál fue la primera película de Disney? Blancanieves y los siete enanitos, estrenada en 1937. 45. ¿Cuál es el personaje de Peter Pan más celoso? Campanita, el hada mágica. 46. ¿Cómo se llama el caballo alado de Hércules? Pegaso, que fue un regalo de su padre Zeus. 47. ¿Quién es este personaje y en qué película aparece? Es Olaf y aparece en Frozen. 48. ¿Quién canta la canción Busca lo más vital? Balú, el oso del libro de la selva. 49. ¿En qué ciudad viven Sullivan y Mike Wazowski? En Monstruópolis, la ciudad de los monstruos. 50. ¿Qué solían tomar la liebre y el sombrerero de Alicia en el País de las Maravillas? Té. 51. ¿En qué película aparece la malvada Cruella de Vil? En 101 Dálmatas. 52. ¿Qué personaje de Intensamente o Inside Out está siempre deprimida? Tristeza, una de las 5 emociones. 53. ¿Qué le ocurre al cabello de Rapunzel cuando se lo cortan? Se vuelve de color marrón.
54. ¿Cómo se llama el villano de la película Hércules? Hades, el señor del inframundo. 55. ¿Qué vínculo familiar tienen Scar y Simba? Son tío y sobrino. 56. ¿En qué película suena la canción Un mundo ideal? En Aladdin. 57. ¿Cuál fue la primera película de la compañía Pixar? Toy Story, estrenado en 1995. 58. ¿Cuál es el color predominante en el traje de Los Increíbles? El color rojo. 59. ¿Cuál es la profesión de Gepetto, el padre de Pinocho? Es carpintero. 60. ¿Por qué razón entregó Ariel su voz a Úrsula? Para poder convertirse en humana. 61. ¿Qué compositor se encargó de la música de la película Tarzán? Phil Collins, el cual interpretó las canciones en inglés y español. 62. ¿Qué significa el nombre del personaje Moana? Significa mar. 63. ¿En qué país vive Mérida, la protagonista de Brave? En Escocia, durante la época medieval. 64. ¿Qué se comió la mano del capitán Garfio? Un cocodrilo. 65. ¿En qué película aparece la frase "Ohana significa familia y tu familia nunca te abandona ni te olvida"? En Lilo y Stitch. 66. ¿Quién engaña al príncipe Naven en La princesa y el sapo? El Dr. Facilier, un malvado hechicero. 67. ¿De qué color es el traje que utiliza Bella para el baile con Bestia? De color amarillo. 68. ¿Cómo se llama esta encantadora ratoncita? Minnie Mouse. 69. ¿Hacia dónde se dirige Carl Fredricksen, el anciano de la película Up? Hacia las cataratas del paraíso. 70. ¿Qué cantante suena más en la película Lilo y Stitch? Elvis Presley, el rey del rock and roll. 71. ¿Cuál fue la última película en la que Walt Disney participó? En El libro de la selva, estrenada en 1967. 72.
¿Qué parentesco familiar tienen Ian y Barley, los protagonistas de Onward? Son hermanas. 73. ¿Cuál es el mayor miedo de Elsa, protagonista de Frozen? No poder controlar sus poderes. 74. ¿En qué película aparece la popular muñeca Barbie? En Toy Story, a partir de la segunda película. 75. ¿Quién adoptó a Bolt cuando era pequeño? Penny, una niña de 8 años. 76. ¿Qué limitación tiene Nemo? Tiene una aleta más pequeña que la otra. 77. ¿Quién le dijo a Ralph el Demoledor, "No eres de por aquí, ¿cierto?" al conocerlo? Vanellope. 78. ¿Qué animales eran los protagonistas de Todd y Toby? Un perro y un zorro. 79. ¿Cuál es la comida favorita del popular Winnie the Pooh? La miel. Solo sabe comer y pensar en ella. 80. ¿Qué popular actriz interpretó a la poderosa y malvada Maléfica? Angelina Jolie. 81. ¿Qué platos sirven a Reina y Golfo de La Dama y el Vagabundo en la escena en la que cenan en un restaurante italiano? Un plato de pasta con albóndigas. 82. ¿Cuál es el deporte favorito de Riley Anderson, la niña de Intensamente o Inside Out? El hockey. 83. ¿Quién pretendía convertirse en inventor en la película Bichos? Flick, la hormiga protagonista. 84. ¿De qué especie animal son Jack y Gus, los simpáticos personajes de La Cenicienta? Son ratones. 85. ¿Cómo se llama el príncipe del que se enamora Ariel, Eric o Adam? El príncipe Eric. Adam es el príncipe de Bella. 86. ¿Cuál es el mayor sueño de la princesa Tiana? Abrir su propio restaurante. 87. ¿Por qué se alista Mulan en el ejército? Para proteger a su padre. 88. ¿Cuál era la mascota de Esmeralda, protagonista en El Jorobado de Notre Dame? Una cabra, la cual se llamaba Yali. 89. ¿Cómo se llama la pizzería favorita de Andy, el niño de Toy Story? Pizza Planeta.
90. ¿Qué tipo de pez eran Nemo y Marlín? Pez payaso. 91. ¿Qué tienen en común Winnie the Pooh, Baloo y Kenai? Son osos. 92. ¿Quién es el mejor amigo de Rapunzel, la protagonista de Enredados? Pascal, un camaleón. 93. ¿Cómo se llama la canción más famosa de la película Frozen? Let It Go o Libre Soy, en la versión en español. 94. ¿A qué se dedica el robot Wally en la Tierra? A limpiar toda la basura del planeta. 95. ¿En qué animal se transformaba Diabal, el fiel sirviente de Maléfica? En un cuervo. 96. ¿Cómo se llama el ave que se dedica a cuidar de Simba y Nala? Zazú. 97. ¿Cómo se llama el protagonista de Las locuras del emperador? Cusco, el emperador inca. 98. ¿A qué película corresponde esta imagen? Los Increíbles. 99. ¿Cuál es la mayor afición de Bella? Leer. 100. ¿De qué color es la carrocería de Sally, una de las protagonistas de Cars? Es de color celeste. Ya hemos terminado con este reto. Deja en los comentarios tu número de aciertos y si te has divertido puedes visitar más videos en nuestro canal. ¡Hasta pronto!